bienvenidos a este importante evento, taller para definir las políticas y visión del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Es importante este taller para la Universidad y generalmente basándonos en nuestro rol principal, con la formación académica de calidad. Estamos trabajando en esto, mejorar poco a poco la cuestión académica, ¿no?, la formación de nuestros estudiantes, y para eso tenemos que mejorar, aparte de poder desarrollarnos, como siempre lo digo, desarrollar la investigación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que investigar para poder dar cátedra. La cátedra es más consciente que un docente va a transferir al estudiante todas sus experiencias desarrolladas a través de las diferentes investigaciones realizadas en la región y poder compararlas con resultados de otros lugares similares y entrar a la discusión, al diálogo con el estudiante. Eso es lo que se forma la cátedra y a eso es lo que queremos llegar. Dentro de este plan, este planeamiento estratégico, eso es lo que nosotros buscamos, y lógicamente para llegar a eso, con los resultados que nosotros tengamos de la investigación, desarrollar la innovación y el emprendimiento. Yo creo que en eso estamos avanzando. Con mucha satisfacción podemos decirle que la universidad ya ha ganado 2 concursos en ProInnovate para el emprendimiento a través de la oficina de innovación de la universidad, y creo que eso es muy bueno. Y el reto también es que por parte de esta misma oficina empecemos más a apoyar, aparte de dar la charla de cómo mejorar. Justo el día de ayer, como estoy viendo con mi vicerrector de investigación, sabemos ya el diagnóstico de la problemática, ¿no?, de todos los sectores de la provincia. Yo creo que el siguiente gran paso que la universidad tiene que dar es cómo buscar financiamiento para esas innovaciones, esos emprendimientos. Ya estamos en esa fase y esperemos que este año podamos lograr eso también, de lograr financiamiento a la problemática generalmente de la cadena productiva. Los valiosos tiempos están presentes en este taller que para nosotros, por lo menos para mí, es fundamental y estratégico elaborar un documento de gestión de esta naturaleza que se llama Plan Estratégico. Revisando el documento, que ha emitido el CEPLAN, una directiva donde hace un diagnóstico de cómo están las instituciones públicas, las 2.232 instituciones públicas que tienen pliego presupuestario. Y ahí nos dan un listado de 51 universidades públicas. De esas 51 universidades públicas, solamente 10 universidades tienen sus planes estratégicos validados, actualizados a las nuevas instrumentos metodológicos que ha emitido el CEPLAN. Y ahí estamos nosotros, o sea, nuestro plan ya terminó su vigencia, fue un plan elaborado de 2019 a 2023. Es necesario, es pertinente elaborar un nuevo documento de gestión que tenga una temporalidad del 2024